Saludarles, amigos, bienvenidos al espacio de Los Nicolaitas. A nombre de este equipo le estamos saludando todos los integrantes de este espacio. Es el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ya iniciamos con carácter universitario. Nos da mucho gusto recibir a una mujer que ha trabajado y nos consta, porque en este programa es muy apreciada, es la doctora Ireri Suazo Ortuño. Ella es la coordinadora general de estudios de posgrado de la Universidad Michoacana. Vamos a platicar con ella estos minutos porque tiene mucho que decirnos en torno a los posgrados, que ella coordina desde luego, al centenario y luego las preguntas de los jóvenes, ustedes que forman este programa, van a preguntarle a la doctora Ireri Suazo. Ya iniciamos. Querida Yareri, muchísimas gracias por invitarme a este programa, al programa Los Nicolaitas, primero porque eres realmente una amiga a la que aprecio muchísimo y segunda porque soy orgullosamente nicolaita y me da gusto saludar a todo el auditorio que ve este programa. Pues siempre es un gusto, nuevamente bienvenida. Doctora Ireri, nos tienes que platicar acerca de esta labor que has realizado ya un par de años que llevas al frente de esta Coordinación General de Estudios de Posgrado. Vienes de un reto enorme. Imagínate, 12 años, donde el doctor Medardo fue el titular por 12 años, ahora es nuestro rector, llegas y asumes esta coordinación. ¿Cómo van? ¿Cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuáles son los avances y resultados que has tenido? Efectivamente, Yareri, un reto muy, muy alto, muy grande. El doctor Medardo Serna González, 12 años dirigiendo al posgrado, pero además 12 años en el que llevó al posgrado a niveles de excelencia de nivel nacional e internacional. Efectivamente, es un reto. El gran reto, pues, primero mantener esta excelencia y continuar con los programas de posgrado en la internacionalización, creando programas solo de calidad. Y ha sido muy interesante. Quiero decirte que el doctor Medardo dejó un posgrado articulado, un posgrado trabajando, un posgrado vigente, vivo, y ese ha sido el reto. Y quiero decirte y reconocer además que todos los coordinadores de nuestros 68 programas de posgrado son coordinadores muy, muy participativos, muy comprometidos. Son ellos, junto con los jefes de división y los directores de los institutos, los que integran el Consejo General de Estudios de Posgrado, y en estos dos años se han sumado fuertemente, como lo venían haciendo, al trabajo del posgrado. Entonces sí ha sido un reto interesante, pero el posgrado ahí va avanzando, porque pues simplemente con el liderazgo de nuestro rector. Esa es además una gran fortaleza. Era un reto, pero también yo sabía que había un gran aliado en nuestro rector, porque justamente el rector conoce perfectamente al posgrado, conoce la importancia del posgrado y ha sido fundamental para lo que se ha avanzado en estos dos últimos años del rectorado del doctor Medardo Serna. Doctora Ireri, ¿cuántos posgrados tenías hace unos años? ¿Cuántos hay ahora? Hablamos también que estamos en el PNPC, que de repente es muy familiar para nosotros mencionarlo, y en este programa lo hacemos cotidianamente, pero explícanos también qué quiere decir estas siglas que tú manejas muy bien, pero pensemos en alguien que nos está viendo, que nos puedas tú explicar qué quiere decir eso. Bueno, pero vamos en cuántos posgrados. ¿Qué trabajo también tiene que hacer la universidad para mantener en ese nivel, para mantenerte en ese nivel de posgrados y en el PNPC? Sí, efectivamente. Mira, cotidianamente la universidad está abriendo nuevos posgrados dependiendo de la pertinencia y la demanda de la sociedad. Nosotros tenemos un compromiso social muy, muy fuerte, y obviamente los posgrados van evolucionando, los posgrados van avanzando dependiendo de la demanda, dependiendo de la pertinencia. Hasta hace un par de años teníamos 68 posgrados en la Universidad Michoacana, en este momento tenemos 72. Por ejemplo, quiero decirte que se creó la maestría en educación y docencia totalmente en línea. Es una maestría que viene a atender y a resolver una demanda de muchos profesionales
profesores de la propia Universidad Michoacana que requerían tener un posgrado que les permitiera actualizarse en metodologías de educación, ser más actualizados y que además diera la facilidad, ¿no? Es decir, la gente trabaja y entonces tenemos ahora nuestro posgrado en educación y docencia totalmente en línea, tenemos la maestría en Derecho de la Información, la maestría en Psicoanálisis, el doctorado en Tecnología de la Madera, son programas nuevos de reciente creación y que por lo tanto vienen a sumarse a toda la gama de posgrados que tenemos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Quiero decirte que con estos posgrados nosotros abarcamos todas las áreas del conocimiento, desde las bellas artes hasta las ciencias exactas, ¿no? Tenemos el doctorado en arte y cultura, por ejemplo, y el doctorado en matemáticas, todas las áreas del conocimiento, las maestrías profesionalizantes, las maestrías de investigación. Entonces, estamos atendiendo con nuestro posgrado pues la demanda social, lo que requiere nuestra sociedad, no solo a nivel de estado, sino regional y también nacional. A nivel internacional tenemos 5 posgrados que el PNPC, ahorita te comento qué significa PNPC, que PNPC nos acaba, nos validó como programas de competencia internacional, quiere decir que son programas de muy alto nivel que están ya compitiendo con posgrados, pues con todos los posgrados a nivel internacional. ¿Qué quiere decir PNPC? Programa Nacional de Posgrados de Calidad. El posgrado en México, hay muchos posgrados, universidades privadas, universidades públicas que ofrecen programas de posgrado, pero los posgrados deben de ser evaluados por su calidad y tenemos el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene un área específica y que está dedicada a evaluar los programas de posgrado a nivel nacional del país. Las universidades públicamente se someten a esas evaluaciones, son evaluaciones de muy alto nivel en el que tenemos que probar que tenemos una planta académica de primerísimo nivel. Nuestros investigadores que están dando clases en el posgrado son investigadores, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, que nuestros estudiantes sean seleccionados rigurosamente con programas, con exámenes de evaluación riguroso para ingresar, que tengan eficiencia terminal, que cumplan su programa en tiempo, en forma, que se titulen con tesis de excelencia. Todos esos muchos puntos son una serie de requisitos que tenemos que cumplir y si nosotros cumplimos con todo eso, el CONACYT nos avala como un posgrado de calidad. Al evaluarnos como un posgrado de calidad, automáticamente, que eso es una maravilla, nosotros logramos que el CONACYT otorgue beca a nuestros estudiantes. Entonces, los estudiantes que ingresan a un posgrado de calidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo son becarios, pues, si es en el caso de una maestría por 2 años, en el caso de un doctorado por 4 años. Entonces, esta es una fortuna porque da la posibilidad. Muchas veces los estudiantes terminan una licenciatura y los padres de familia ya no pueden seguir sosteniendo pues a los estudiantes, ¿no? Para que sigan estudiando maestrías y a veces a los padres de familia se les complica, o sea, les hace muy pesado poder sostener un siguiente nivel de estudios como serían las maestrías. Un estudiante, si cumple con todos los requisitos de ingreso, es decir, requiere, por ejemplo, un promedio mínimo de 8 para poder ingresar a nuestras maestrías, a nuestros posgrados en PNPC, y si cumple todos los requisitos, el examen de evaluación de conocimientos generales, el examen de evaluación de inglés, es necesario el inglés ya a nivel de los posgrados, por lo menos saber leer todos los artículos científicos. Si cumple los requisitos, automáticamente tiene beca CONACYT. Y entonces la universidad, tenemos un doble beneficio. Por un lado, estamos dando un posgrado de muy alta calidad, estamos preparando a los estudiantes con muy alta calidad, pero además, por acreditarnos, nuestros estudiantes tienen el beneficio de una beca y eso es algo muy bueno pues para todos los estudiantes, ¿no? Muy bien, doctora Irene. Vamos a hacer esta pausa, continuamos platicando con la doctora Irene Suazo. No se vaya, lo esperamos.
mucho gusto que sigan en este especial de Los Nicolaitas. Estamos platicando con la doctora Ireri Suazo Ortuño. Ella es la coordinadora general de estudios de posgrado, a la cual siempre recibimos con mucho gusto y entusiasmo en este programa. Les decía al inicio del mismo que tenemos también las preguntas de los jóvenes, de 5 jóvenes, de 5 chicos talentosos que son estudiantes de posgrado y le quieren preguntar esto a su coordinador. En cuanto a preguntas, hay varias. Una de las que me interesaría es, bueno, que se le dé un poco más de difusión en cuanto a los posgrados que se tienen aquí en la universidad. Yo tengo aquí, estudié la licenciatura, pero sí es como, he notado que de repente la parte de la difusión ha sido un poco, pues, no tan amplia. Me gustaría que se le diera un poco más de difusión, que también se crea que, bueno, los posgrados de aquí son, la verdad, tienen un nivel que no le pide nada a otros posgrados que muchas veces nos mencionan en el extranjero y demás, pero aquí se tiene también calidad. Me gustaría que esa parte fuera como que más, no a manera de pregunta, pues sería así, si se les está dando difusión. Y bueno, la otra es que, bueno, en este caso, en cuanto al posgrado de Ingeniería Mecánica, que ya se está dando el aporte para que se tenga el edificio, me gustaría que también esa parte fuera, pues que se le diera un poco más de difusión en cuanto al edificio. Sí, efectivamente, permanentemente estamos dando difusión a los programas de posgrado. Nuestros 72 programas de posgrado están abriendo convocatorias generalmente en agosto, en marzo. Algunos son anuales, algunos son semestrales y siempre se están difundiendo. Cada programa de posgrado tiene una página web en la cual lo único que tienen que hacer todos los estudiantes de posgrado es ingresar a la página de la Universidad Michoacana, a la página de la Coordinación General de Estudios de Posgrado, y ahí les va a llevar la liga a cada una de las páginas de los programas de posgrado. Es un requisito, cada programa tiene su página en internet. Por otro lado, tenemos trípticos donde nos dan la información de todos nuestros programas de posgrado, cuáles son sus páginas web, quiénes son sus coordinadores, y nosotros participamos en todas las ferias de posgrado que organiza, por ejemplo, CONACYT, dando difusión a los programas. También tenemos un programa que es el posgrado de radio, el posgrado Nicolaita, que se emite en vivo todos los martes a las 11 de la mañana en Radio Nicolaita. Entonces, ahí estamos invitando, cada martes invitamos a un coordinador de cada uno de los programas de posgrado para que nos informe, para que nos dé a conocer cuándo abren las convocatorias y de esta manera estar en contacto y también respondiendo las preguntas de todos los estudiantes. En este programa también invitamos a nuestros estudiantes para que a través de su voz se motive y se invite a los estudiantes de toda la universidad y de otras universidades a que se sumen a nuestros programas de posgrado. Entonces estamos en una difusión permanente de lo que es el posgrado Nicolaita. Fue la respuesta para este joven. Tenemos otra pregunta que le formulan a nuestra invitada, a la doctora Ireri Suazo. Adelante. Sobre si hay alguna especie de no apoyo, sino, ¿cómo decirlo? Contactos, facilidades de contactos para para bolsas de trabajo y esto que pudiéramos pues requerir. Esa sería mi pregunta. La universidad y la división de posgrado tiene algún tipo de contactos para proceder a buscar empleo. Sí, nosotros a través de nuestros medios electrónicos, las páginas de internet de cada uno de los programas de posgrado, siempre estamos difundiendo cuando nos llegan solicitudes de algunas agencias de gobierno, agencias o algunas empresas solicitando egresados de posgrado, tanto de maestrías como doctorado, para que se incorporen a algunas bolsas de trabajo. Por otro lado, también siempre estamos difundiendo a través de los diferentes programas de posgrado todas las convocatorias que salen a nivel nacional y en el extranjero, que en el cual se convocan para que los estudiantes que salen de las maestrías se incorporen a los estudios de doctorado. Entonces, sí, estamos siempre vinculando a nuestros estudiantes con la empresa y con la sociedad en general para ver dónde se pueden colocar.
Bueno, seguimos con esta sesión de preguntas y respuestas. Y esta es una joven estudiante también de posgrado que le pregunta a la doctora Iriri. Mi duda es, ¿qué tanto se nos reconoce, como ahorita se nos está reconociendo con esta medalla, qué tanto se trabaja porque la sociedad también nos reconozca como estudiantes de posgrado? ¿Qué tanto se hace para que la sociedad, al momento de que sabe que estudiamos posgrado, no nos discrimine porque diga, todavía estás estudiando? Esa es mi principal inquietud. ¿Qué tanto es lo que se hace para reconocer a nivel social a nosotros o a todos como estudiantes de posgrado? Bueno, primero quiero decir que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por primera vez en el marco del centenario de la Universidad Michoacana, instauró el otorgamiento de la medalla Dr. Ignacio Chávez para nuestros mejores estudiantes de posgrado. En cada uno de los programas de posgrado se pueden hacer acreedores a la medalla Dr. Ignacio Chávez. Esta medalla se otorgó este año, el 31 de enero, por primera vez, y es un reconocimiento. Entonces, con este reconocimiento, nosotros lo que decimos a la sociedad es, tenemos estudiantes de excelencia, estudiantes que pueden competir en el plano nacional o en el plano internacional, y entonces siempre estamos difundiendo. Una labor de la universidad es difundir que nuestros programas de posgrado y nuestros estudiantes están formando estudiantes de muy alta calidad. ¿Qué hacemos? Pertenecer al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. El trabajo y la labor que hace la Universidad Michoacana para pertenecer en este programa nos garantiza que nuestros estudiantes salgan con ese nivel, con un estudiante egresado de un programa de posgrado de calidad, que a los quienes contratan, a los empresarios, a los dueños de empresas, al propio gobierno, cuando saben que vienen en sus currículos, revisan en los currículos de los estudiantes que egresan de programas de posgrado de calidad, pues está hablando que es un estudiante que tiene muy alta calidad. Entonces estamos siempre difundiendo y estamos siempre buscando pertenecer al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y ya lo comentaste, se instauró la presea Dr. Ignacio Chávez. No más, qué honor para nuestros posgraduados. Bueno, vamos a hacer esta pausa, es muy breve. Regresamos con la doctora Iriri Suazo. Qué gusto que continúe en este espacio de Los Nicolaitas platicando de un tema muy importante para la Universidad Michoacana y para este espacio. Estamos con la Coordinadora General de Estudios de Posgrado, la doctora Iriri Suazo Ortuño. Y ya escucharon, también los jóvenes participaron, los jóvenes también, que ya decíamos con la doctora Iriri, que nos alimentan y que son el alma. Bueno, hay otro tema fundamental en lo que Iriri está trabajando arduamente desde hace más de 2 años. Eso yo lo he vivido con ella y me consta de su gran labor y su gran trabajo. Vamos a hablar del centenario, ¿verdad, doctora Iriri? Como ves, sí ha sido una intensa labor la que llevas. Bueno, platícanos de este espacio centenario, del comité en el que perteneces, Comité de Vinculación y Extensión, y todos los avances que ya llevas en estos más de 2 años. Fíjate, Yareri, qué bueno que me haces esta pregunta. Es muy importante comentarte. Bueno, hemos escuchado, todos hemos estado escuchando últimamente que este año celebramos el centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El 15 de octubre de este año cumplimos 100 años de que se fundó la universidad por el entonces gobernador ingeniero
ingeniero Pascual Ortiz Rubio hace 100 años. Y como se lo merece, como se merece la Universidad Nicolaita, debemos celebrar en grande. Yo quiero decirte que el año pasado el doctor Medardo instauró la Comisión para los Festejos del Centenario de la Universidad Michoacana y bueno, tengo el honor de estar formando parte de esta Comisión de Festejos del Centenario y de formar parte del Comité de Vinculación y Extensión. ¿Qué está haciendo este Comité de Vinculación y Extensión? Queremos convocar a todos los nicolaitas, a todos los egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que en este siglo formamos parte y somos parte de esta gran casa de estudios. Somos, estoy segura, cientos de miles de nicolaitas los que hemos egresado, a los que nos ha cambiado la vida, los que hemos contribuido al desarrollo del Estado y el desarrollo del país gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y entonces queremos convocarlos, queremos que se sumen a nuestro orgullo de ser nicolaitas, y se creó un proyecto, la Comisión para los Festejos del Centenario creó un proyecto que se llama Espacio Centenario Nicolaita. Hemos estado trabajando, como tú lo comentas, arduamente, invitando a todos los nicolaitas de todos los municipios del estado de Michoacán, del país y del extranjero, para que se sumen al proyecto. El proyecto gira en torno a la construcción de una escultura conmemorativa del centenario de la universidad, pero es una escultura, además de que representa la esencia de nuestra universidad, es una escultura que lo que queremos es que se replique en cada uno de los municipios del estado de Michoacán. Entonces hemos estado trabajando en instaurar los comités nicolaitas municipales para los festejos del centenario. Tenemos ya el de municipio Morelia, el de Huetamo, el de Apatzingán, el de Uruapan, el de Lázaro Cárdenas, el de Ciudad Hidalgo. Hemos estado trabajando, instaurando estos comités nicolaitas con todos los nicolaitas de cada uno de los municipios, para que juntos construyamos con los donativos de los nicolaitas este espacio centenario nicolaita. ¿Qué queremos? Que sea una escultura conmemorativa, que cuando la veamos los nicolaitas sintamos pertenencia, que nos unifique, que formamos parte de ellos. Es un libro, la escultura tiene una forma de un libro, de cual emergen unos árboles, y estos árboles hablan de lo que es la universidad, pero además incorpora en la escultura el nombre de todos los nicolaitas que nos vamos a sumar al festejo del centenario. Entonces, ¿quién es el autor de esta escultura? El autor es el maestro Misraín Cárdenas, que es un conocido escultor michoacano. Y además quiero comentarte que yo quiero invitar a todos los nicolaitas a que entren a la página de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ahí está, hay un ícono que dice súmate a los festejos del centenario, que opriman, y que eso los va a llevar a la página del centenario. Ahí van a encontrar toda la información y todas las formas cómo se pueden sumar y vincular a los festejos del centenario, y que se sumen y que se acerquen a los comités nicolaitas de sus municipios para que formen parte del gran festejo de la universidad. Esto es una parte, como estamos celebrando el festejo de la universidad, vinculando está el comité encargado del área académica, el comité de cultura, muchas actividades, pero con este proyecto queremos que se sumen los nicolaitas de este siglo al gran festejo de los 100 años de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias por la invitación. ¿Con qué pasión nos transmites esa invitación? Es un orgullo ser nicolaita, ¿no? Es una pasión. Me siento muy orgullosa. Yo estudié en la Facultad de Biología hace 30 años, que salí de la Facultad de Biología. Estudié mi maestría en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, salí fuera a estudiar el doctorado, regreso, ahora soy académica, soy profesora, y me siento verdaderamente orgullosa porque en mí y en mi familia la Universidad Michoacana nos transformó mi vida, transformó mi familia, y obviamente que contribuyo a transformar el estado y el país con lo que yo aprendí en esta aula mater, y estoy segura que lo mismo sucede con todos los que hemos estado en esta casa de estudio. Y por eso queremos invitarlos a que se sumen y a que formen parte de los festejos del centenario. Pues qué orgullo. Y me emociona. Me emociona. Con ese orgullo, Nicolaita. Y ese agradecimiento. Tú eres una persona agradecida. Tú le agradeces a nuestra máxima casa de estudios. En todo momento. Sí, porque soy también, lo que soy, y somos lo que somos gracias a nuestros maestros que en su momento nos formaron, y a esta casa de estudios que nos dio una educación gratuita. Pues es una educación de nivel gratuita y pública. Muchas gracias, Ireri. Es un orgullo, eres un orgullo, Nicolaita, y es un orgullo que seas una de nuestras funcionarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ireri. Es un placer estar aquí con ustedes, y felicidades a todo el equipo de producción, todos por este gran esfuerzo, por esta labor que desempeñan. Son parte también de este orgullo, Nicolaita. Muchas gracias, Ireri. Nos despedimos. Tenemos una cita la próxima semana. Ya escucharon a la doctora Ireri Suazo. Soy Yareri Sánchez, y la próxima semana tenemos más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas.
orgullosamente nicolaitas. Así es. Somos nicolaitas.